de la trova, el programa que empezó hoy con este tamecino y el carriel de Jericó. Sean todos bienvenidos, haré un verso fecundo directamente de Antioquia, hoy para el resto del mundo. Hoy para el resto del mundo, para que no sea mala la transmisión este día, en la alcoba o en la sala. Váyase acomodando, que con la trova se afilia y aquí comienza el programa que reúne a la familia. Sí, señor, el programa que reúne a la familia. Señoras y señores, bienvenidos a este maravilloso programa. Ustedes no se imaginan, no se alcanzan a imaginar cuánto los quiero, carajo. No, Carriel, ese es de otro programa. Ah, perdón, Cacao, me invadió el espíritu. No, no, no. Me invadió el espíritu onusquiano, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro programa De Repente la Trova. La idea es sacarles una sonrisa a ustedes. No, Carriel, ya me hizo reír. Bueno, hoy vamos a pasar muy bueno, Cacao. Tenemos un invitado que, señor mío, ampárame y favoréceme. ¿Se le quita el sombrero? Según lo que me... Oye, hermano, a veces me toca quitarle... O sea, la verdad, tengo miedo, Cacao. Yo por aquí tengo agua bendita para echarle enseguida. A mí me informaron que el invitado que tenemos... Ay, hermano. Del otro mundo, prácticamente. Que es del otro mundo. Sí, que, señor. Bueno, yo no sé, Cacao. Compañero, no, buenas noches. Buenas noches, que hay que no me saludaba. Yo esperando aquí, se me salían las palabras solas, me salían letreritos para saludar a nuestra gente bella del nordeste antioqueño, esa gente hermosa de Yolombó que nos reporta tanta sintonía. Lógicamente, el suroeste, nuestros pueblos son amados, que les gusta tanto la trova. Un saludo para la gente bella de Concordia. Concordia y Titiribí. Sí, señor, por supuesto, y ese saludo especial yo lo hago para el otro lado del charco, hermano. Hay un parcerito que nos ve de Nueva Zelanda, el amigo Rasputín. Rasputín, que es otro gran trovador. Sí, señor, Víctor Hugo. Tengo un gran amigo, Jorge Ospina, el de Barcelona, España. Ah, fue machica. Y Edison David Álvarez en Madrid. Ah, entonces Maigre Castañeda en Italia. No, va machica. Yo tengo una tía en Canadá. ¿En Canadá? No, en Canadá. Un saludo, bueno, padre, Cacao. A Marielena en Canadá. Hoy empezamos muy animados este programa. El señor nos coja confesados. Vamos a ver cuál es el invitado que tenemos hoy. Vamos con el famoso de la trova hoy. Ay, Dios mío, Padre Santo. Les vamos a dar pistas, Carriel. A ver, Cacao, pues nosotros ya hemos dado muchas pistas, la gente estará pensando. Vamos. Hágale al padre, hágale, compadre. Ay, nos disculpa la gente que estemos tan asustados, pero para presentarlo, Dios nos coja confesados. Yo echo alcohol bendito y me echo la bendición pa' protegerme él y pa' la desinfección. Entonces vaya y lo entra pa' que extienda este vocablo. Se llama Carlos Ramírez, pero le dicen el diablo. ¡Virgen Santísima! Don Carlos, venga, yo le echo agua bendita. Échale agua bendita. Que... ¡Ay, ay, ay, ay! No, mentira, deja la agua bendita para ahora. Carlitos, bienvenido. Carriel, cerrá la puerta que nos entra el chiflón. No, ya se nos entró el diablo, ya que... Se nos entra el sereno. Carlitos Ramírez, bienvenido a De Repente la Trova. Muy buenas noches, es un placer estar en este programa que es de una audiencia espectacular aquí en Antioquia y fuera de Antioquia. Pero bueno, no la vamos a perdonar. A ver. Que llega, tiene que llegar trovando. Sí, hermano, señor, se lo llevó el diablo mío. Sí, que porque es muy diablo se va a salvar, ¿no, señor? Muchas gracias a Carriel. Muchas gracias a Cacao. Gracias Telemedellín por tenerme de invitado. ¡Eso, Carlos, hombre! Cuando hablamos de Carlos Ramírez, hablamos de nuestras raíces de la trova. ¿Cómo así? ¿Le quiso decir viejo qué? No, Carriel, pero sí de mucho de lo que hacemos hoy en día de la trova, tenemos que agradecerle a personajes tan bellos como don Carlos Ramírez, que en sus años de juventud fundaron Corazoncito de Antioquia. Creo que si no estoy mal de datos, hasta mucho tuvo que ver con la fundación de Astrocol, como un publicidad, y en su época eran los que nos cuente, movía Cacao, la trova. Porque yo tengo una anécdota muy particular con don Carlos, lo voy a contar ahorita más adelante. Ay, ay, ay. Hablando precisamente de todas esas asociaciones tan bonitas que él tenía, don Carlos, cuéntenos un poquito, es que don Carlos, diablito. ¿Diablito? Bueno, no, hasta hoy será diablito. ¿Sí? Bueno, primero que todo, darle los créditos más importantes a Álvaro Mejía Vélez. Sí, señor. El indio del suroeste. ¿Se da cuenta? Fundador de Astrocol. Yo en una época de su vida fui socio de Boom Publicidad, que se especializaba en hacer eventos folclóricos y de pasarela.
muchos reinados de belleza y mucho modelaje. Álvaro Mejía Vélez, desafortunadamente ya fallecido, tuvo la oportunidad de promover mucho el folclore de Antioquia en la, cuando estaban Gregorio Becerra, El Godo, el Calentador, El Negro Echavarría, Mini Sigüige, Latina, Miguel Ángel Zuluaga, pues una cantidad de... Desde el año de 1979 para acá. ¿Cómo? Bueno, Carlitos, pero si nos ponemos a hablar de todo eso, no nos alcanza el programa. Hoy queremos hablar de usted, porque Carlos se ha dedicado a la trova, pero también se ha dedicado al turismo. Él es guía turístico. Por eso hoy, y queremos hacerlo hoy de forma especial, y lo vamos a rebautizar. ¿Tenés listo el agua bendita y el alcohol? Sí, cacao. O sea, listo, hoy lo vamos a rebautizar porque a partir de hoy, Carlos Ramírez, Espíritu Santi, que toda la vida fue conocido como el diablo, eso también le ha traído consecuencias, ese apodo no es tan positivo. Cacao, a partir de hoy, lo vamos a bautizar... ¿Cómo? El guía. ¿El guía? El guía. Aquí en vivo y en directo, echarle el alcoholcito, ya nada de cuentos de diablo. A partir de este momento, usted es el guía. Cacao, eso me parece muy lindo porque, bueno, nuestro programa de repente La Trova también se ha convertido como en esa puerta para rebautizar personajes. ¿Te acordás? Sí. Tuvimos a un niño... Al campeón. ...en unos programas atrás que le decían el... ¿cómo valiente. Era? El valiente. Creo que sí. Y aquí salió siendo el campeón y así se va a seguir llamando. Y bueno, esa decisión del diablo, porque es que yo creo ¡Del guía! No, por eso, de cambiárselo del diablo por el guía. Sí. Porque es que el diablo, hermano, bueno, sea lo como sea, por donde lo tome. Está el Sagrado Corazón de Jesús, no, mejor dejemos al guía. El guía. Yo quiero... Además es un guía, Carlitos, para muchas cosas, ¿no? Yo quiero decir que es un apodo muy negativo, sobre todo para en el mundo que yo me manejo, porque me ha tocado, por decir algo, llevar grupos de cristianos evangélicos, y cuando llegan y me saludan en los hoteles y restaurantes o en los conductores, ¿qué diablo? Y yo... ¡Deja la huya! Sí. Entonces yo creo que les agradezco a ustedes este nuevo cambio de apodo y me parece excelente. Pero esto merita una trova, hermano, ¿no? Ahora se llama el guía y me parece genial. Un guía para el turismo y también lo espiritual. Aquí lo rebautizamos porque el folclore innova. Y en el programa tenemos hoy el guía de la trova. Mi nombre es Carlos Ramírez y además soy muy feliz. Soy un guía de turismo recorriendo este país. Que tenga un nuevo nombre, hoy me llena de alegría. No sé qué voy a decir, eso es que el diablo me guía. No. Ya hablamos de dos de sus pasiones, la trova y el turismo, ¿cierto? Guía turístico que ha viajado no solo por Colombia, por todo el mundo, llevando a la gente a conocer destinos maravillosos. Pero hay una pasión que también nos une, amigo guía. Tres bolas y dos tacos. El billar. Ah, cacao, yo soy puerca, horario familiar, corte, nada. No. ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a hablar de otra cosa, ¿no? No, el billar. Le gusta mucho el juego del billar, el deporte del billar, tres bandas, sí. Donde tenemos un grupo de amigos con el maestro Mario Tierra, el Descachao, grandes trovadores. Carlos, supongo que con cacao has comido marrano. No creo. Al contrario, qué chicharrón, ¿cierto? Sí, bueno. Diablito, perdón, guía, don guía. Hay un proyecto, no va a ser difícil, va a ser difícil el cambio, pero no, ahí vamos. Hay un proyecto con el maestro Mario Tierra. Vea, muchas gracias por darme la oportunidad. En este momento se está montando una obra que va a ser furor. Mario Tierra y el guía estamos haciendo una obra de teatro cortica, se va a llamar Matrimonio por Papeles. Matrimonio por Papeles. Vamos, pues, para que no se lo pierdan próximamente, la obra de El Guía y el maestro Mario Tierra. Pero hablando de guías, de Matrimonio por Papeles, de Mario Tierra y todo lo que tiene que ver con trova, yo quiero invitarlo a que hagamos esta tanda que se llama La Tanda Famosa, para usted que es tan amante a la trova. Pongámosle cuidado, don guía. Pueden pasar cosas malas, pueden sucedernos penas, pero si es el hotel mama, solo pasan cosas buenas. Pueden haber cosas malas, pueden haber fechorías,
sobre todos y allá está el Señor Diomedes Díaz. Yo no sé qué pasará, porque soy un juvenil que escasamente le da pa' pagar un cuchitril. Al hotel uno no va nunca a dormir con la esposa, a los hoteles se va es a dormir con la moza. Pues usted se irá con ella, porque es viejo y es papá. A mi edad solo va uno con el papá y la mamá. Y si hay un millonario, pobrecita la mucama, pues no falta el ordinario que la revuelque en la cama. Yo rezo para que el día que vaya a un hotel derecho no me toque al lado de un costeño bien arrecho. Los hoteles de Medallo hoy visten de mil colores, pues alojan los turistas en la Feria de las Flores. Uno se mete a bañarse buscando agua calentada, y en un lado sale fría y en el otro sale helada. Y este es de los montañeros que siempre pasan trabajo, pues el Bolata y el Abre es la llave de aquí abajo. Y es que soy tan montañero, tan defensor de mi raza, que incluso el jabón chiquito me lo empaco para la casa. Identificados completamente. Eso fue en la final del año 2012, Feria de las Flores, Ciudad de Medellín. Juan Pablo Martínez y Aldo Juliano Campo. El tema era lo que pasa en un hotel. Lo que pasa en un hotel. Oiga, muy a propósito para el guía que anda de hotel en hotel. Usted sí sabrá, señor guía, toda la vida ha sido guía. ¿Qué pasa en un hotel? Pasa, en un hotel pasa de todo. Puede ocurrir cosas muy agradables como cosas muy desagradables, porque de las cosas más horribles que tiene el turismo es lidiar con la gente. Sí, ¿te ha pasado alguna anécdota así de con hoteles, en turismo, pues, toda esa cosa? De turismo, pues yo puedo contar una anécdota acá de hace poquito, que estuvimos en una isla que se llama Taboga, en Panamá. Y llevábamos varios guías, llevábamos 66 adultos mayores, y unas de las señoras se metieron al mar, en una parte que les habíamos dicho que no se metieran, la revolcó el mar y se le perdió una prótesis a una de ellas. Ah, yo la encontré en Boca Grande. Y después, pues, de mucho buscar, la encontramos, pero las señoras son muy ingeniosas y colocaron un plástico con cuatro piedras y le dijeron a las otras personas que los que tuvieran prótesis las colocaran ahí, que por la tarde las cogían y se las colocaban. Y pues ya cuando ya estaba pitando el marco para irnos, vimos que las señoras estaban todas desesperadas porque subió la marea y les tumbó todas las prótesis. Oiga, Cacao, creo que las encontraron en Bocas de Ceniza. Sí, todas muertas de risa. Todas las prótesis allá. Bueno, Cacao, vamos para comerciales, hermano. Después de esta historia tan bacana, vamos a comer. ¡Ciales! ¿Qué caja con la historia de Hemos tirado de caja de con esas señoras. No, ¿ah? Mejor dicho. ¿Ah? Por ahí nos dicen por el interno que se fueron de puente. Se fueron de puente esa señora, no, pero... La coordinadora de nosotros. Esas anécdotas que quedan, mejor dicho, de uno ser guía turístico precisamente. Excelente diablo. Perdón, guía. Cacao le metió el diablo ya para cambiarle el nombre al guía. Es que toda la vida le he dicho así, hombre, Carriel. Es difícil. Cacao, bueno, vámonos para esta sección. A mí me gusta mucho esta sección porque en esta sección se le enseña al televidente muchas cosas. No se quita el sombrero ante esta sección, ¿no? Muchas cosas. Me le quito el sombrero a esta sección. Para mostrar que tiene gomina. ¿Cómo llamas al señor Cacao? Se llama Trove, compañero. Bueno, y en esta sección, que es donde nos gusta enseñarle a los trovadores que vienen en formación, en proceso, a los niños y a los amantes y seguidores de la trova, que creo que somos todos los que nos gusta la trova. Muchos.
Se habla mucho de las variantes y de las formas que hay en los festivales, pero hoy, estando con el señor Guía, con don Carlos Ramírez, qué rico hablar de un estilo de trova que no es tanto de festival, es más de paseo. Ajá. Es más de cuando usted sale con la gente en la chiva, cuando va a recorrer algún sitio turístico. Ya sé cuál. ¿Cuál es? Pare, esa no falta. No falta en ningún paseo. En ninguna chiva, no falta en un grupo de la tercera edad. A ver si él sabe cuál es. Se va al Caimán, se va al Caimán. Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla. Esa es nuestra variante, un ritmo con alegría. Esa es nuestra variante, un ritmo con alegría. Así que habrá tocado hacerla, aquí a Carlitos el Guía. Así que le ha tocado hacerla, aquí a Carlitos el Guía. Se va al Caimán, se va al Caimán, ¡uba! Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla. Ya, hágale usted. Yo salgo pues a pasear. ¿Cómo? Directo de Medellín. Claro. Yo salgo pues a pasear. Upa. Directo para Medellín. Y quiero, hombre, saludar a mi amigo Rasputín. También quiero saludar a mi amigo Rasputín. Yo saludo a todo el mundo. ¿Cómo? Perdóneme usted, Carlitos. Yo saludo a todo el mundo. Perdóneme usted, Carlitos. Ese saludo es de usted. También de los Favioritos. Ese saludo es de usted. También de los Favioritos. ¡Tararán! Ahí está la variante de hoy del trove, trove, compañero. Esa no puede faltar en los paseos. No, señor, eso no falta. Cacao, así es. Me dicen por el interno, mentira. Vamos para una sección muy linda. Ya, de una vez. De una vez. No, yo quería aprovechar a nuestro amigo el Guía. Ah, por eso. Para hacerle una pregunta que yo creo que nadie se la ha hecho. Mejor dicho, dos preguntas. ¿Por qué le dicen el diablo? No. Desecha eso, hombre. Echale agua bendita otra vez. No. Carriel, la pregunta es, la número uno es, ¿de dónde es Carlos Ramírez? Oiga, lo conozco de toda la vida en la trova y no tengo idea de dónde es. ¿De qué pueblo o si es de aquí de Medellín? Y la segunda es, ¿en qué año incursionó usted a la trova? Bueno, yo soy nacido en la ciudad de Medellín. ¿A usted medellinense, medellinense sí. Directamente? Excelente. Soy nacido en el barrio Aranjuez. Estudié en el Alzate Avendaño. Estudié en el Gilberto Alzate Avendaño y en la Escuela San Agustín. Fui compañero de muchos... De grandes trovadores. De trovadores como Miguel Ángel Zuluaga. En la época que yo empecé en la trova, en el año de 1989. 89, no habíamos nacido, Carriel, estábamos... No, pues quedaremos en el jardín, ¿no? No, pero es que 89, hace ya mucho rato. Mentira, yo empecé en el 90. O sea, sí, yo en el 92 a trovar. O sea, no es tanta la diferencia, empezamos es que casi por la misma época. A mí me tocó verlos cuando usted incursionó en Corazón de Antioquia. Es que esa era la anécdota que yo iba a contar, Cacao, ahorita, que tiene que ver con el Diablo, que fue la primera vez... No, con el guía. Con el guía. Fue la primera vez que yo participé en un festival de trova, que era el Festival de la Trova Dobleteada. En escarcha, ¿no? Y uno tenía que llamar a escribirse, y yo llamé, ya se habían inscrito todos. Entonces, es un sitio que llamaba escarcha, ¿no? Carlos me dejó como suplente, me dijo, está como suplente, y después me sonó el teléfono, no sé quién no fue, y me metieron al festival por primera vez. Me fue tan bien que llegué a la gran final y en la gran final quedé tercero. ¡Ave María! Fue el primer festival de la trova dobleteada que se hizo en la feria de ganados al frente de Zenú. Por ahí, epa, sí. ¿Y ya te pagaron o todavía te deben? Enseguida cuadramos eso. Lo que pasa es que para eso se quitó el apodo, porque el diablo me debía una platica y ya el guía cómo lo va a cobrar. No, ya el guía no debe nada. Quiero también a contar lo siguiente, que de esos festivales que organizaba Álvaro Mejía, ese señor era tan correcto, Álvaro Mejía, que a todos los premios los mantenía en un sobrecito. Y cuando todos los trovadores se bajaban del escenario, a todo el mundo le entregaba, fuera mucha o poquita plata, pero siempre estaba la plata. Cada quien tenía lo suyo, sí, señor. Sí, eso es verdad. Guía, Carlos Ramírez, que me mete guía, usted también tuvo negocio y usted también promovió la trova en su negocio, ¿cierto que sí? Tuve una fonda en la 80 frente a un almacén de cadena que está ahí en la 80 en el barrio La Palma. Ah, no sabía, yo hablaba era de Las Palmas, que en Las Palmas supe que también tuvo negocio. Y aquí en Las Palmas, en un sitio que se llama Discovery. Ah,
sí. Ahí ese. Ya no existe. Ya no existe porque nos vayan a conocer. Ya no se murió. A pagar la pauta. Ah, bueno, listo. Ya no existe, ya no existe. Entonces, en el segundo piso, y en realidad no existe. En el segundo piso tenía una fonda y allá llevaba yo los trovadores y los grupos de música carrilera y parrandera. Sí, señor. O sea que ahí está por qué nuestro invitado de lujo y por qué nuestro invitado famoso de la trova, Carlos Ramírez, el guía. Hombre, bienvenido. Hoy nace un nuevo personaje, nace el guía Cacao. Ahora sí, Carlos. Ahora sí, ahora sí. Es el sombrero. Hermano, nos vamos para esta sección tan linda, esta sección que me encanta, hermano. Viene el futuro, vienen los niños. Entonces, el trovador del futuro. Y sabe una cosa, el guía ha hablado mucho hoy de Miguel Ángel. Y casualmente, el trovador del futuro es Miguel Ángel. Se llama Miguel Ángel. ¿Cómo? Póngale cuidado. ¡Miguelito! Gracias por la invitación a este programa bonito. Mi nombre es Miguel Ángel y me apodan Miguelito. Vivo en un pueblo hermoso. Les cuento de cuál se trata. Tierra de cordialidad, municipio de Gómez Plata. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Londoño Hernández. Me apodan Miguelito. Vivo en el municipio de Gómez Plata y tengo 13 años y trobo desde los 12. Pertenezco a la Escuela de Trova de la Corporación Trovemos, de Elías Echavarría, el Profeta. Allí aprendemos y nos divertimos mucho con nuestros compañeros, como Galatea, El Sinsonte, La Roca y muchos más. A mí me gusta la trova, porque la trova es cultura, disciplina, escritura, lectura y arte. Quisiera hacer una invitación a los jóvenes para que exploren el mundo de la trova. Así nuestra mente está más ocupada en cosas más productivas. Porque la trova es poesía cantada, que nos ayuda a ampliar más nuestro léxico. Quisiera agradecer también a Telemedellín, a Carriel y a Cacao por la invitación y por abrir estos programas y estos espacios para promover la cultura y la trova. ¡Son los reyes de la trova! ¡Siempre están improvisando! Para Carriel y Cacao, un saludo yo les mando. Un programa familiar, dedicado para la gente, porque la trova hoy surge rápido y de repente. ¡Ay, María Cacao! Ya ve, hermano, ya ve por qué le digo que me encanta esta sección. Ver estos niños con esa expresión, con ese vocabulario, con esa forma de expresar lo que sienten, hermano. Le digo algo y se lo vaticino, Carriel. Acabamos de ver un rey. Sí, señor. Un rey. Si no es rey, es el próximo alcalde de Gómez Plata. Bueno, para Miguelito, hombre. Gracias, Miguelito. Miguelito, un abrazo fraternal, hermano. Que gracias por pasar por nuestro programa. Es con todo el cariño que se le abren las puertas acá a ustedes, a los niños, al trovador del futuro. Y darle los créditos también a Galatea, que fue la que nos permitió este contacto para tener a Miguelito hoy aquí en el programa. Sí, señor, de la Corporación Trovemos. Señor guía, usted que ha sido televidente de repente la trova, que nos ha dado ideas, que nos ha sugerido, ¿cómo se ha sentido hoy? Excelente. ¿Le ha gustado el cafecito, la bandeja paisa que le dimos todos? Me han atendido muy bien, sobre todo el tinto que hacen acá es muy bueno. Ah, bueno. Sí, señor, y sí, yo me tomé un ojo, está sabroso. Está muy rico, dice que habrá de Jorge Ocampo. Jorge Ocampo, Cacao, a propósito. Me están diciendo que Jorgito, que sigue, ¿se fue para dónde? Que está en el exterior. Está en el exterior, fuera del país. No, en el exterior de la casa, lo dejaron afuera, no ha podido entrar y por eso no ha vuelto a pintar, hermano. O sea, ay. Lo dejaron sin elemento al pobre viejo. ¡Ay! Cacao, ¿qué le pasó? Ay. ¿Un cólico? No, me está entrando un fax. ¡Ay! Espérate. Cacao, eso es un chiste, ya me lo sé. ¿Cómo? A ver. Velo. Ah, ¿qué es el Cacao? Mira. Rejuvenecimos al guía, señoras y señores. El guía de la trova. Aquí en De Repente la recibilo, trova. Recibilo y quítate el tapabocas para que te vean a ver cómo. ¿Será que sí es? ¿Será que sí es? Pero voy a hacerlo al frente, señor guía, por favor. Pero es que era un culicagao. Ah, María, pero versión mejorada, le fue bien. ¿Tiene algo que decir? La foto sí está muy buena y mi mente es muy activa.
pero lo que más me gusta, maquillaron esa chiva. Cacao, lo felicito mi hermano, usted sí podría ser hoy el mejor cirujano. A ustedes le agradecemos, ya él cogió mucha fama, y no se pierdan ustedes nuestro siguiente programa. ¡Chao, mi gente! ¡Dios los bendiga! ¡Chao! Y muchas gracias. ¡Chao, chao, chao, chao!